hace 18 años acá en la calle, auto, y acá los días domingos es fatal, es un accidente de por sí. Estas son dobles manos, hacen esta, cuando es la primera misa en la iglesia a las 8, son todas dobles manos, esa la de enfrente, las cuatro esquinas son doble mano, todos los domingos, y siempre hay un accidente y la gente, la más ancianita, la gente mayor que viene no puede salir y se arma un desborote y la gente se altera y no sale ni los que estacionan ni los que van cruzando. Entonces ni un barista ponen acá y la gente no puede salir. Y está toda la tarde, toda la noche también así porque hay doble misa. Hay uno a las 7:30 y uno a las 8:30 ahí, acá. Y no pueden salir la gente y se llena muchísimo acá. Contame qué pasó ayer en aquella esquina. Ayer ahí había una estacionada, una Hilux, y otra iba pasando y había dos gente estacionada a lo contrario y le ha arrancado una camioneta a otra el vidrio de un espejo. Y la camioneta Hilux se ha ido y ha dejado roto el vidrio, yo lo estaba cuidando, entonces me tomé del atrevimiento de sacarle una foto a la patente para decirle al dueño cuando venga qué había pasado. Y el dueño me dijo si yo le había sacado alguna foto, si le había tomado algunos datos, y yo le dije que tenía una foto de una patente. Y con esa el hombre se iba a ver al automotor, a dónde podía ver los dueños de la camioneta, que le habían roto el vidrio del auto. Bueno, Abigail, muchas gracias. No, de nada.